Bueno, vamos a empezar el vídeo dejando una cosa muy clara nada más empezar. Soy un... ¿Por qué soy eso? Pues porque básicamente vamos a hacer pruebas muy duras por la noche en el peor de los escenarios para ver cómo se portan los sensores. Ya sabéis que a mí no me gusta eso de hacerlo desde casa o desde al lado del estudio y salir al portal. A mí me gusta hacerlo bien. Vamos a ver cómo trabajan los sensores de estas dos grandes máquinas. Es una lucha con poca luz, basado solamente en poca luz, donde voy a ir explicando clip a clip todo lo que da de sí. Y vamos a ver cuál es el rey de la noche grabando vídeo en 4K 60 fotogramas por segundo, ¿vale? Están usando las tres lentes, el zoom, que ahí no ha sido del todo justo, luego lo explicaré, y también he usado la ultra gran angular y la gran angular. Vamos a ver qué pasa y a ver quién sale ganador. Vosotros ya tenéis apuestas antes de empezar el vídeo. Y una cosa antes de empezar. Os gustaría que creara Twitch para que hiciéramos directos y habláramos de fotografía en particular, móvil y todo lo demás. Si es que sí, voy a dejar una encuesta en alguna pestaña si se puede. Y me contáis si queréis que creemos Twitch y hacemos un directo pronto para hablar pues, en directo. Es que en YouTube, no sé, creo que Twitch funciona mejor. Eso decirme los que entendáis un poquito más del tema. Venga, empezamos. Es más que probable que no estéis viendo nada de nada y así podemos ver cuál de los dos levanta mejor la luz. Ya venga, vamos a tomárnoslo en serio y vamos ya a probar. Cuando la luz es casi cero, el Mi 11 Ultra juega con la ventaja añadida de tener más grande el diafragma. En este caso es lo justo para que esa iluminación extra nos deje ver más. También trabaja bien el enfoque, con lo cual sale una toma más limpia en esta ocasión, una toma más servible. Ninguna vale para nada, pero sale más servible, así que el Mi 11 Ultra aquí pues ha sacado pecho. Es increíble la luz que está levantando el Xiaomi, más que el iPhone aparentemente, pero ahora lo que os cuento es básicamente comentarios sin la capacidad de ver lo que está ocurriendo, así que meteré planos como el que vendrá a continuación hablando de lo que realmente está ocurriendo. Una estabilización por la noche que puede ser complicada para Xiaomi, también para iPhone, pero que quiero ver cómo parpadea, cómo funciona esa velocidad de obturación. Estamos en noche profunda, ¿vale? Esto es lo que veis, esto es lo que hay. Cada uno hace su interpretación y vamos a ver cuál de los dos tiene capacidad para poder grabar por la noche en condiciones horrorosas. Solo tenemos farolas. Y esas farolas son las que nos tienen que guiar para poder hacer algo interesante aquí. Bueno, pues en esta toma lo único que hay que resaltar es que el Mi 11 Ultra tiende a estropear el balance de blancos, mete demasiado amarillo, más de lo que realmente hay, el iPhone lo corrige bastante bien, y luego tenemos también problemas en el ruido, en este caso en particular, por muchas razones puede ser coincidir la luz, pero mete ruido, lo podéis ver en el cielo, lo podéis ver en zonas. El iPhone también lo ha corregido bien en esta ocasión, así que el iPhone en una exposición correcta, en lo que es la triple exposición, el triple triángulo de exposición, parece que el iPhone en esta vez ha sacado el do de pecho y lo ha hecho bien para la luz que había. Era suficiente para sacar el plano, pero aún así baja. Ultra gran angular del bueno, es la cámara adecuada para que se nos vea bien cuando estamos haciendo un videoblog, como podría ser este caso si lo llamamos un videoblog. Tenemos problema porque tiene una apertura más corta o cierra más el diafragma, con lo cual entra menos luz. No es que sea demasiado diferente respecto al F1.7, 1.6 que tienen las principales, pero es un 2.2 o un 2.4. A falta de confirmarlo, pondré algo aquí en la etiqueta. Y bueno, la estabilización la mantiene, pero el balance de blancos es para el iPhone. Todo lo que he visto hasta ahora es para el iPhone. Pero claro, es más efectista lo de Xiaomi, sin duda. Verlo más claro, colores más neutros, pero es que la luz es naranja. Así que es normal. De momento me gusta lo que estamos viendo. Empecemos con la ultra gran angular 16 mm y aquí se va a dar una constante en lo que va a pasar. La textura la mantiene muy bien el Mi 11 Ultra, cosa que no puede hacer el iPhone,
Y luego el ruido también cae categóricamente. El iPhone está mejor la ultra gran angular del Mi 11 Ultra en este clip, pero vamos a seguir analizándolo. Nuevamente el iPhone mete más ruido en la gran angular, algo que esperaba. Lo resuelve un poco mejor con más nitidez 10 y con menos artefactos. Con más nitidez y con menos artefactos el Mi 11 Ultra. La gran angular parece estar a favor de este Xiaomi. Son detalles pequeños pero suficientes. Me estoy moviendo por sitios donde hay luces y sombras, con lo cual estoy complicando muchísimo a los sensores, a la fotografía, en este caso a videografía computacional y a todo lo que lleva ahí. Pero de eso se trata, de ver cuál de los dos puede trabajar bien en este entorno. Y para vosotros, ¿qué ultra gran angular está ganando? Venga, poner comentarios ahora. Cuando la luz es casi cero, el Mi 11 Ultra juega con la ventaja añadida de tener más grande el diafragma. En este caso es lo justo para que esa iluminación extra nos deje ver más. También trabaja bien el enfoque, con lo cual sale una toma más limpia en esta ocasión, una toma más servible. Ninguna vale para nada, pero sale más servible. Así que el Mi 11 Ultra aquí pues ha sacado pecho. Volvemos a la cámara ultra angular de 24 milímetros, la mejor. En el plano anterior estaba oscuro. Ese ultra gran angular, ninguno de los dos ha podido levantarlo. Era un manchón negro que más o menos se sacaba información, pero es inválido para esto. Podemos utilizar el flash, ¿vale? A mí no me gusta usar el flash en estas grabaciones para que veáis cómo da de sí en circunstancias, ¿vale? La poca luz que había eran farolas que estaban perpendicularmente y estaban por lo menos a 5 o 6 metros, insuficiente. Vamos a ver cómo se va comportando por la noche. Es una gran guerra esta, porque estamos hablando de un terminal que aspira a este Mi 11 Ultra a ser de los mejores grabando vídeo de la historia contra el iPhone, que ya tiene ese premio. Así que vamos a ver hasta dónde llegan los dos. Seguimos. Aquí tenemos un empate técnico, y no porque sean iguales en los diversos puntos, porque hay diferencias entre ambos. Pero donde quiero llegar es que cada uno, entornando sus capacidades mejores y peores, llegan a ese empate técnico donde las dos imágenes con la luz, teniendo contraluz detrás de la farola y tal, se ve algo similar, usable y válido. Es un nivel bajo, pero aceptable. Seguimos. Los 5X del Xiaomi contra los 2.5 del iPhone, ¿vale? Bueno, son diferentes interpretaciones. El iPhone levanta mucha más luz, lógico y normal, pero aquí cada uno que haga sus propias conclusiones. Al Mi le cuesta un poco lo que es enfocar, lógico y normal también, y más con ese movimiento que tiene que jugar con la obturación y con la luz que tiene arriba. Aquí sí que no tengo nada que decir, es una comparativa injusta esta del zoom. 2.5 para el iPhone, 5 para el Xiaomi, y obviamente cuanto menos zoom, más apertura, entra más luz en el sensor, tiene mejor estabilización, es más fácil estabilizar, con lo cual es injusta, no vale. Obviamente gana el iPhone, pero es injusta. Seguimos. Ahora vamos con las principales, con las que sí espero sacar la luz que no pude sacar antes contra el ultra gran angular. Estoy haciendo el mismo camino, pero hacia arriba. Y vamos a ver realmente hasta qué punto el sensor principal puede pegarse la licencia de grabar en estas condiciones de luz tan extremas. Vamos a ver cuál de los dos se lleva el gato al agua. No lo voy a decir en estos clips porque no lo puedo estar viendo, y encima hace un frío que no veas, que todavía no hemos entrado a la primavera pura. Encima tengo algunos dolores, pero bueno, eso ya es otra historia. Vamos a seguir. Aquí llegamos a esos momentos en los que veis la imagen, si os habéis centrado bien en lo de Mi 11 Ultra, veis que es muy efectista, que no está mal, pero muy lejos de la realidad. Lo único que se salva es la estabilización. Todo lo demás está bajo y sobre todo tiene problemas graves de enfoque. Se desenfoca con mucha facilidad. Tiene más ruido. Es curioso cómo va cayendo en este plano. Y ya os digo, es efectista. Parece, o sea, a vista no profesional, podría parecerte más bonito, mejor presentado. Pero no, no es mejor. Definitivamente levanta más luz el Xiaomi Mi 11 Ultra de serie. Como se está grabando en HDR, luego tendré que tocar un poco los planos del iPhone, pero voy a mantener todos los valores lo máximo posible del parecido para que no haya problemas. La estabilización
Xiaomi tiene un problema. Es verdad que con la nueva actualización me mantiene en plano siempre o casi siempre, pero el fondo parpadea, cosa que casi nunca ocurre con el iPhone. Y eso es bastante importante para tener una escena nítida y para no perder la atención de mí. En otras ocasiones seguro que estáis pensando, anda, mira el fondo cómo se mueve. Depende de la producción que queramos hacer, ya sea doméstica o sea algo más profesional, siempre eso tiene que estar más cuidado. Vamos a rematar el vídeo con los planos finales de la noche. Y aquí repito justo lo mismo que antes, tenemos el mismo problema, pero el más acusado es el del enfoque, que pierde muchísima nitidez por el camino, que tenemos 60 fotogramas por segundo y aún así, si fuerais fotograma a fotograma, veréis todos los defectos que tiene. Y si tuviésemos que puntear por, y si tuviésemos que puntuar por fotograma a fotograma, habría una paliza muy grande de tomas enfocadas y tomas no enfocadas entre el iPhone y el Mi 11 Ultra. La iluminación extra del Xiaomi Mi 11 Ultra es muy buena para poder afrontar planos más nítidos, para que estéis más metidos en la escena, para que me veáis mejor. Ahora estoy otra vez entre luces y sombras con las cámaras principales. Es un buen detalle para ver hasta dónde llegan los dos. De hecho, justo ahora os comentaré cómo ha ido este plano, porque probablemente sea de los más complicados, con una luz semidecente e interesante para cerrar la parte nocturna, que espero que os haya gustado mucho. Vamos a terminar por aquí y os cuento de qué va esto. Y vamos a acabar, porque se ha repetido el mismo caso en este último clip. Vamos a hablar en general. Vamos a diferenciar la realidad de la ficción, ¿vale? Es un buen contrapunto. ¿Por qué? Si buscas una grabación más efectista, más luminosa, que llame más la atención por los colores, entre comillas, que aquí hay matices, el Mi 11 Ultra puede engañar a los ojos de mucha gente, a gente más casual que quieran algo que se vea, comillas, comillas, bien. Pero hablando en profesional, con el sinfín de abanico que se podría utilizar, palabras y palabras de algoritmos, capacidades, resistencia, textura, aberraciones cromáticas, enfoque dividido, reducción de ruido algorítmica o reducción de ruido por calor del sensor. Hay tantas cosas de las que hablar que, aunque pensaba que iba a haber más, al principio sobre todo, pensaba que iba a haber más igualdad, el rey de la noche en esta comparativa es sin duda el señor Pro Max de iPhone, de Apple, que lo han hecho muy bien. Tampoco es que sea gran salvable. Ya sabéis que yo meto mucha caña en escenarios muy complicados, enormemente complicados. Mucha gente ni siquiera pasaríais por esos escenarios, pero ya sabéis que yo soy de los pocos que lo hace y me gusta mostrar hasta dónde llegan los sensores. Y la única manera de verlo es aquí y ahora. Así que tenemos un campeón. ¿Qué opináis vosotros? Quiero leeros en comentarios, porque también me gusta saber lo que ven vuestros ojos y cómo lo interpretan. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartir. Esos nuevos, si os gusta, suscribiros, porque esta también es parte 1. La parte 2 será con buenas condiciones de luz. A ver si el Mi 11 Ultra es tan de cine como dicen en su presentación. Eso solo podéis saber en los próximos días en el canal mío de Dan Hunter. ¡Vamos!